El sábado 25 de agosto, la iglesia de Santa Cruz junto a la congregación salesiana en Bolivia celebró la ordenación sacerdotal del salesiano líder Justiniano. La celebración eucarística fue presidida por Monseñor Sergio Gualberti, arzobispo coadjutor de la arquidiócesis de Santa Cruz en la Catedral Metropolitana. Líder es natural de Buen Retiro, nació un 15 de abril de 1982, hizo su primera formación en las casas salesianas de Fátima, Cochabamba. Acaba de terminar sus estudios de teología en Roma durante 4 años. Allá fue ordenado diácono el año 2011 y regresó al país para ordenarse sacerdote. La frase que el Nobel sacerdote escogió para su ordenación está tomada de la carta a Timoteo: derramó abundantemente su gracia sobre mí. El rito de la ordenación sacerdotal se inició con la presentación del candidato por parte del padre Cristóbal López, superior de los salesianos en Bolivia. El padre líder fue presentado por su comunidad para servir en la misión apostólica de la iglesia con un ministerio especial. En su homilía, Monseñor Gualberti destacó que el momento de la orden sacerdotal es un momento de gracia, un momento de oración, un momento para meditar y profundizar sobre el ministerio sacerdotal. Es, en fin, un programa de vida comprometedor, pero al mismo tiempo desafiante y cautivante. Una propuesta por la que vale la pena gastar la vida. Quien necesita de la ayuda de Dios, quien quisiera salvar su vida la pierde, pero quien la pierde por mí y por mi causa la encuentra. En la celebración estuvieron presentes muchas personas ligadas a la vida del nuevo sacerdote, sus padres Mario y Clarisa, y con emoción y alegría vieron cómo su hijo recibía esta gracia especial de Dios. Los familiares y los pobladores de Buen Retiro, que en gran cantidad participaron del rito. Muchos salesianos, venidos de todas las latitudes de la geografía nacional. Muchos fieles, adultos y sobre todo jóvenes, que quisieron estar presentes para orar, alegrarse y recibir las primicias sacerdotales del Padre Líder. El día domingo 26 celebró sus primeras misas, en la mañana en el Templo Don Bosco de la Cuchilla en Santa Cruz y por la noche en la Iglesia del Divino Niño en Buen Retiro, con todos los fieles de su terruño natal, quienes también prepararon una linda fiesta cultural para expresar su regocijo y gratitud por el primer hijo de Buen Retiro que llega al sacerdocio ministerial. Actualmente el Padre Líder está viviendo y trabajando en la comunidad salesiana de Miguel Magone, Don Bosco Sur, ubicado en una zona popular de Santa Cruz, donde se dedica a la atención educativa y pastoral de niños y jóvenes del Colegio Domingo Sabio y de la Parroquia Don Bosco. A la voluntad del Señor, como lo fue María, la Madre de Jesús, Madre de Don Bosco y Madre nuestra. A todos ustedes, gracias de corazón. Damos gracias a Dios por este don de la Iglesia, a la congregación salesiana y a la juventud boliviana. Y le pedimos que nos siga bendiciendo con las vocaciones de jóvenes dispuestos a escuchar y seguir el llamado de Jesús para estar con Él y anunciar su Evangelio.